de comenzar, a escasos minutos de comenzar el protocolo, porque tenemos final, final del grupo de la tarde, el final del grupo de la tarde. Así que les vamos a pedir, con todo el debido respeto, para entonar los himnos, y comenzamos. Con el debido respeto también, en estos momentos entonaremos el himno nacional de este país, de los Estados Unidos.
saludo de ambos equipos con el cuerpo arbitral. Así que saludándose los equipos en ese momento, mientras decimos las alineaciones por parte de ambos equipos. Real Tinaja, Cristian Velázquez en la portería, con el 4 David Rangel, William García con el número 3, 8 Alexander, 14 Eduardo, con el número 2 Francisco Zavala, con el número 5 Denis Pacheco, el número 10 Eliseo Rodríguez, el número 8 Leonardo Ayala, el número 9 Ángel Velázquez, el número 7 Wilber. Mientras tanto Liverpool con Goku en la portería, en la defensa Pablo, también Dávila, Felipe y Rigo, Twin, Mace y Johnny, en la media cancha adelante, Alan y Benny, son los mandamases en la parte delantera por parte del equipo de Liverpool. Los que comandan ahí. Vamos a ver, comenzamos partido. Buenas, favoritos. Casi listo, dice el árbitro. Terno arbitral, mi querido Bonnie, te encargo que era el terno arbitral. Bueno, pues toca el equipo de Liverpool, arrancamos, hay final, señores, hay final en el grupo de la tarde. Mientras tanto, el equipo de Liverpool ahí tocando, le estaba Dávila, Dávila y Pablito son los que comandan, ahí por el lado derecho también, tocando ya por parte delantera, un segmento también, donde Alan y Benny son los que se van a encargar en la parte delantera, el portero Cristian Velázquez tocando, acá por el lado izquierdo. Toca por ese lado, así a la pantalla número 10 que es Eliseo Rodríguez, tocando allá ahora por el centro, ahí estaba Ángel Velázquez, Ángel tocando, allá ahora es por el lado izquierdo, allá por el centro, se amontona la gente de Liverpool, ahí resuelviendo muy bien, y bueno pues, es el equipo de Liverpool, por medio de Eliseo Rodríguez son los que van a tocar. Allá tocando con el número 5, Kevin Pacheco. Allá buscando ahí, saque de meta, dice el árbitro. Ok, tenemos la misma terna arbitral. La misma terna arbitral comandados por Víctor Razal como juez de línea. Coronado. Y Juanito, Juanito está en la otra parte, en la central, claro, es Juanito en la parte central. Claro que sí, señoras y señores. Juan Meraz, Víctor Olazarán y Héctor Coronado. Estoy aquí en el mismo. No puede hacer todo. Cargar a la Virgen y tronar cohetes. Allá el saque de banda que tiene una vez más el equipo del Real Tinaja. Juega y toca. Allá por el centro. Venga, salte el bloque aquí en la cafetería. Sale el equipo del Liverpool. Allá tocando. ¿Dónde se encontraba? Ahí Pablito, creo que era Pablito. Era Pablito el que tocaba. Ahí tocando. Le tocaron ahí a la media cancha al equipo del Real Tinaja. Ataca el equipo del Liverpool. Vamos a ver allá por el centro. Tocan ahí rápidamente. Ahí nos encontraba el Johnny. El Johnny, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Allen? Tocando ya por el centro, sale el equipo de Real Tinaja, ya marcó el gol árbitro. ¡Viene el tiro! ¡Qué golazo! ¡Gol!
Liverpool. Liverpool 1, Tinajo. Vaya gol por parte del equipo de Liverpool. Tremendo golazo. Esto es 1-0, señoras y señores. Juega en banda derecha, vamos a ver. Ataca el equipo del Tinajo, no tiene sorpresas. Se va a meter el área, se va a meter el área, se va a meter el área. Uy, el balón que se paseó. No llegó nadie al centro a cerrar la pinza. Juega y toca desde abajo. Tocando y alejando el peligro. Tiro de esquina, esperar 5 o 6 jugadores del equipo. El Real Tinaja viene al centro, el cabezazo que lleva en las manos del portero Goku. El Goku, el portero, se quedó con esa, con ese balón. Rápido acomodándose las piezas, el equipo también de Liverpool. Y bueno, salta la defensa, ahí buscaba ahí David Rangel, pero le ganan. Bueno, vamos a ver, es Cristiano y abanica. ¡Uy, cuidado! Dejando ahí el descubierto. Avienta el chico, tazo largo. Vamos a ver. ¡Atraviesa el Tinajo, puede! Dándole la vuelta. Allá tocando por ese lado izquierdo. Vuelve a tener el equipo de Liverpool. Metiendo el balón al centro. Ahora es por el lado izquierdo. Que tiene el equipo que va ganando 1-0. Este retrocede, pero ya que llegó la gente del Real Tinaja. Es por el lado izquierdo. ¿Dónde buscaba? Ahí buscaban a Vázquez. Esa que demanda que tiene Liverpool. 1-0, está perdiendo el equipo del Real Tinaja. Ahí tiene esa que demanda. Salta la defensa, la Tomías, van y vienen. Queda ahí Rigo, el Twin también, presionando. Balonazo que busca ahí a Velázquez allá por el centro. Allá también va Wilber. Wilber Guzmán, Wilber. Este manda al centro. Vamos a ver qué viene en esta jugada. El cabezazo que tiene el portero Goku. Allá juegan. Allá viene tocando. Allá por el centro. Viene y toca. ¡Banda, banda, que banda! Jugando ya por la banda derecha, ahora hacia el centro. Una vez más a toda velocidad el equipo del Real Tinaja, Wilber. Wilber buscando el balón. Lo presiona ahí. Lo presiona, no sé si era Felipe. El Pablito que está presionando ahí. Al delantero del equipo del Real Tinaja. Está perdiendo en esos momentos. Banda derecha, el saque de banda que tiene el equipo de Liverpool. Vamos a ver, hace el saque de banda, buscan rápidamente. Estaban en el team, el Pablito también. Vamos a ver si trata el equipo de Real Tinaja empatar este partido hasta el momento. Comenzando, rápido marcó su gol. Partido bonito, dinámico que vamos a tener. Este le da la vuelta. Vamos a ver por este lado izquierdo. Vamos a ver qué puede hacer en esta jugada. Trata de llevárselo. Y el árbitro saque de banda en favor del equipo de Real Tinaja. Ahí baja de pecho. Ahí el saque de banda tiene el equipo de Real Tinaja. Regresa hacia atrás. Vamos a ver. Ahí buscaban a Kenny Pacheco. Kenny Pacheco. Allá por el centro, vamos a ver filtrado el balón que rechaza el equipo de Liverpool. Le vuelve a caer una vez más el equipo de Real Tinaja. Ahí está David Rangel, ahí donde está Kenny. El Kenny Pacheco le roba el balón. Mucho cuidado con esta jugada. Salva una vez más el Kenny. Este cubre a como puede ante el rechace. Es un balón que es para
al equipo de Liverpool. La defensa un poco distraída, más distraída que yo cuando estoy en Facebook y narrando al mismo tiempo. Juega, toca, baja. Allá por el centro. Vamos a ver, levantando la cabeza. ¡Dale! ¡Dale! Avienta el balonazo. Por ese lado izquierdo. Ahí es bueno que sigue en juego. El equipo de Liverpool, la defensa. Ahí rápido. Dávila, Dávila ahí. Felipe también haciendo las suyas en la defensa. Tratando de que no pase ni el aire. Ahí jugada que tenía David Rangel. Esa que demanda por el equipo del Liverpool. Rápido jugando Clint, Clint, rápido. Escalado también el Almasa por allá. Que estaba muy atento a la jugada. Sale jugando en banda derecha. El equipo de el Real Tinaja. Vamos a ver, levantando la cabeza. Mandando allá por el centro. Esta jugada puede ser peligrosa, dice el árbitro. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Ya tienen el despeje. Dale, dale, dale. Ahí afuera. Ahora va por el centro. Viene más rápido. Tratando de dominar el medio campo el equipo de Liverpool. Este da la vuelta. Rápido toca. Este levanta la cabeza. Vamos a ver. La asocia con la jugada. Bien, la pisa. Bien, la esconde muy bien. Y lo vuelve a acompañar a la mitad de la media cancha. Dándose ahora por el lado izquierdo. Tocando así rapidito ya por el centro. Llegó la defensa como locomotora. Alejandro el peligro. Ahí ya tiene jugando el equipo de Liverpool. Una vez más. Quieren hacerse amos y señores ahí en la media cancha. Ahí buscaba la parte, dice Rolón, juega la uy, le hace cañito, le hace un cañito bonito. Ahí el jugador del equipo del Real Tinaja. Bueno, ya recuperaron el balón, el balonazo, vamos a ver por el centro. ¿Qué puede ser? ¿Si puede ser Wilber o puede ser Velázquez? Ya marcó el árbitro, ¿no? ¿Verdad? Para tocar al centro la defensa. Ahí estaba haciendo una labor muy buena y defensiva Alexander. Sale ahora jugando desde abajo. Abierto el balón por el centro con dos puntas jugando hasta el momento el equipo del Real Tinaja. Vamos a ver, sale el cabezazo de la defensa. Dice el árbitro, falta, 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 falta. Ahí rápidamente para cobrar el equipo del Real Tinaja. Hasta el momento, ganando Liverpool 1 por 0. Gran tiro, mira encima ahí, con el rechazo. Tiene una vez más el equipo del Liverpool. Bueno, ya ganó Tinaja. En esa jugada se pinta la defensa. Una vez más tratando de quedarse con el balón, sí, ya lo hizo muy bien. Tratan de adelantar líneas. El equipo del Liverpool que juega dinámico, falta. Prepara para cobrar, metiendo el balón al centro. Vamos a ver a la olla, rebote. Vaya jugada, aventando por el sector. Allá en el centro, rápidamente para cobrar el equipo de negro, el equipo del Real Tinaja. Al cual le mandamos un saludo a la gente que viene a apoyar al Real Tinaja, que están hasta el momento desconcertados. Están cayendo el marcador. El equipo de Liverpool sorprendió con ese tiro directo. Acabaron. Kevin Pacheco ahí. Pacheco. Pacheco le marcaron falta. Viene el balón. Buscando por el izquierdo, balón que se va, no encontró nadie en el saque de banda. Que tiene el equipo del Real Tinaja. Yeah.
tocando. El saque de banda que tiene el equipo de Tinaja, que está cayendo hasta el momento, 1-0. Todavía le queda mucho ese partido. Así que habrá buenas emociones. Quédense con nosotros, disfruten de su bebida favorita, de echarse un taquito, un cóctel de camarón ahí en la cafetería. Jugando allá por el centro. Allí preparándose para cobrar. Jugaban allá por el centro, dice. Continuamos el equipo del Real Tinaja tratando de avanzar, de hacer algo en ese momento. O sea, es tiro de esquina. Tiro de esquina que tiene el equipo del Real Tinaja. Vamos a ver cuántos van a rematar. 3, 4, 5, son 6 los que se van al área del equipo de Liverpool. La presión empieza en este momento a dar fuerte en el equipo. Rechaza, vamos a ver. Tiene un tiro que rechaza. Vamos a ver quién apoya. Ya salió la defensa del equipo de Liverpool. Avienta balonazo, bien la defensa. Listo, recoge la gente de Tinaja por el sector derecho, matando balonazo. Hacia el centro, vamos a ver qué puede recibir. ¡Uy, qué bárbaro! Se la puso ahí medio en manteja de plata, pero no alcanzó el delantero a cerrar la pinza. Y seguimos 1-0. Avienta el balonazo. Vamos a ver quién toca. Jugando desde abajo. Adelanta líneas el equipo de Real Tinaja. El Liverpool solamente esperando. Viene el saque de banda que tiene el equipo de Liverpool. Saque de banda fuerte, dice. Metiendo la velocidad hasta el momento. Una vez más. El balón en saque de banda. Tiene el equipo de Liverpool. El tiempo sigue su marcha en este primer tiempo. Pelli toca. Saludos para el güero de Huetamo. Juega, trata de meterse. Vamos a ver. Se metió el área. ¿Qué dice el árbitro? Juéguela, 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 juéguela. Sale jugando el equipo del Real Tinaja desde abajo. Vamos a ver qué pelotazo puede buscar. Rápido ahí tocando por ese sector también. Desde abajo, venga. Y toca. Y una vez más lo vuelve a hacer. Desde abajo, vamos a ver, para cobrar rápido el equipo de Real Tinaja, metiendo el pelotazo, el cabezazo que tiene ahí. Una vez más se lleva el jugador, es el equipo de Liverpool que trata de sorprender. Vamos a ver qué puede hacer esta jugada. ¡Gol, gol, 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 gol! El equipo de Liverpool, una vez más, con la táctica fija, con el tiro de esquina, y está el segundo. 2-0. ¡Cristian! Liverpool 2, Tinaja 0.
Cristian. No te pongas nervioso, mijo. Siéntate, culero. Bueno, pues salió Willa García por parte del equipo de Gran Canaja. Vamos a ver. Vamos a ver, se mete el centro de la bola. Buscarlo entre dos, sale el equipo de Liverpool. Le meten poderío, le meten enjundia, le meten power, como decimos nosotros. Vaya partido, 2-0 hasta el momento. Todavía es el primer tiempo, vamos a ver qué cambios puede realizar. Ya aproximamos el segundo tiempo el equipo del Real Tinaja. Vamos a ver, filtra, rebote. Es saque de banda. Ahí para correr rápidamente, la tiene el equipo de Liverpool que va ganando tranquilamente. No lleva prisa. Sabe muy bien, toca una vez más. El equipo de Liverpool ganando 2-0. Hasta el momento va a la vuelta. Vamos a ver, en descolgado una vez más. El equipo de Liverpool le mete todo el peligro. Y se da mucha falta. Rápidamente para cobrar. Vamos a ver. Sigue jugando el equipo del Real Tinaja, ahora es el centro de la cancha. Ahí buscaba Kenis Pacheco. El Kenis tocando hacia atrás. Se hace acompañar. Vamos a ver qué puede generar el equipo del Real Tinaja. Sigue cayendo 2-0. No lo pueden creer todavía. Este cambia el juego al recién ingresado. Juega una vez más por la izquierda. Vamos a ver qué puede atacar. Él trata de escapar por la banda. Balón que sigue en juego. Retrocede a Pacheco, Kenis. Vamos a ver quién busca. Puede buscar a Velázquez o a Winter. Ahora es el número 4, David Rangel. David Rangel. Ya le ganó. Jugando allá desde abajo. Tocando. Una vez más. Allá por el centro. Se haciéndose acompañar. Seguimos en esta cancha número 1 de la Primavera Soccer League. Y desde el momento el Tinaja 2-0. Para cobrar, vamos a ver, mete el balón al centro. ¡Qué golazo! Esto se pone de segundo igual en táctica fija. Vaya partido que vamos a tener. ¡Toma! ¡Toma! Vaya.
¡Quique! ¡Quique! ¡Te llega! Jugando desde abajo. Vamos a ver saque de banda. No te corras por dentro, no corras por dentro. Seguimos en esta transmisión que estamos generando. Dos a uno, vaya partido que estamos teniendo. Ahora avanza la retrocede el portero Cristian, jugando ahí muy arriesgado. Vamos a ver, se va por un lado, dice el árbitro, saque de... Vaya, juega rápido. El recién ingresado, el número 17 por parte del equipo Tinaja, metiendo el balón en juego rápidamente. Juega ahí como poste, acompañando a Velázquez, uno de más, Wilber sale. Tranquilo, las manos del portero Goku. Cabezazo que tiene. Ya no te pagaron, por ahora estás corriendo. ¿Ya ves, Quique? ¿Ya ves? Ahora ya juega. Vuelve a tener la número 10 de este equipo. Le mete todo el talento. Eliseo Rodríguez. Vamos a ver si lo acompaña, se la pinta. Bueno, jugó Williams, se la vuelve a hacer. Vamos a ver, mete el balón. Balón que se le va a Chelis Pacheco. Ahí está. Ahí está el Benny tocando a Alan. Alan y Benny haciendo ahí la dupla matona ofensiva. ¡Ese siete está corriendo el palo! ¡Quique! ¡Quique! ¡Pegado, güey! ¡Pegado! Una vez más toca ahí. ¡No vayas! ¡Quédate aquí! ¡Ahí está Alex! ¡Quédate con él, güey! ¡Más! Desde abajo. Tiene el saque de banda. Jugando desde abajo, vamos a ver. Ya se marcó una falta. Ahí para cobrar el equipo de el Liverpool, que está ganando 2-1. Vamos a ver. Baja de pecho. Juega, atanos, acompañar. Ahí, toca taquito. Ahí Mejía. Ahí a Felipe. Ahí arriba. Vamos a ver, avienta el pelotazo. Uy, muy bien la defensa. Muy bien ahí Dávila y Pablo haciendo una muy buena mancuerna en la parte defensiva. Pero arranca el equipo de Real Tinaja. Vamos a ver si eso puede ser. ¡Viene el centro! ¡No puede ser! ¡La dejó ir! ¡Ay, turista! ¡Les echaste la sal, turista! ¡Císcalo, císcalo! ¡Quique! ¡Quique con él! ¡Quique!
haciendo ya al centro. Ahí ocupaba alguien, vamos a ver. Abierto una vez más el chicotazo, vamos a ver qué puede ser esta jugada. Buscando ya Velázquez. También va Eliseo Rodríguez, trata de bajar el balón. Viene el equipo de Liverpool, tratando de meter el chicotazo ahora por el lado izquierdo. Vamos a ver qué puede resultar en esta jugada. Trata de arrinconarse y a tratar de lograrlo. Viene uno, dos, dice el árbitro. Creo que marcó penalti. Penalti. Se va a encargar de fusilar. Viene el tiro. ¡Qué golazo! Vamos a ver qué puede resultar en esa jugada. Avanza velocidad. Vamos a ver el equipo de Liverpool hasta el momento demostrando ser el mandamás de este partido. El equipo de Tinaja no ha sido contundente, dejó una muy buena opción de gol. Esa que debe andar. ¡El profe! Para cobrar rápido. Gracias, Eliseo Rodríguez. Ahí el sector derecho avanza. Vamos a ver, se va a meter al área. Llegó la defensa, tiro de esquina. Allá para cobrar. Cabezazo que lo tiene. Jugando desde abajo. Vamos a ver. Ahí tiene el balón al área. El balón hacia el portero Cristian Velázquez, se va a preparar para hacer el despeje. Brinca, falta para cobrar Tinaja. A meter el balón al área. ¡Qué cabeza! ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Qué cabeza! ¡Ahí está! Señoras y señores, ya le iba a calabacear, iba a decir empate, pero no, 3-2. Está ganando Liverpool, vaya partido de muchos goles. Para cobrar, viene más del centro.
¡Ya se metió al área! ¡Dice el árbitro! ¡Tiro de esquina! Toda velocidad, viene el tiro por arriba. Tiempo, refresco, tiempo, ¿eh? Jugando abajo. Vamos a ver. Da vuelta, vamos a ver, tocando por el lado izquierdo. Enrique, arranca el equipo de Liverpool. Vamos a ver la barrida que hacen. Ahí estaba haciendo, era Johnny, creo, el Mansa que estaba haciendo ahí la jugada. Juega y toca rápido desde abajo el equipo de Liverpool. Sigue ganando 3-2. Ahora el balón. ¡Banda, banda! ¡Ah, ya toca! ¡Baja el pecho! ¡Vamos a ver el centro! ¡Vaya jugada! Se acabó el primer tiempo, le vamos 10 minutos de descanso. Ganando el equipo de Liverpool. 3-2. Liverpool 3, Pimaja 2. Ya vamos al segundo tiempo, ¿cuál dormido? No me dejan ni comer, ¿sí? Ganando 3-2 el equipo de Liverpool. Viene el saque de meta. Viene el despegue largo. Peina el balón. Juega y toca, abanica, weón. ¡Ey! ¡Pretemporada! Ahí está Cojo el portero. Tratan de robarle el balón. ¡Mira el tiro! ¡Tratan de robarle el balón! ¡Mira el tiro! ¡Qué golazo! Peina el balón para el equipo de Liverpool y ya empató, empató Tinaja. Rápidamente para cubrir, ahí entre dos. Hay un balón que tiene. El cabezazo. Vaya lo que tiene que hacer Liverpool ahora en este partido. ¡Vuelta,
Oiga, toca. El cabezazo. Bueno, vaya jugada que tiene el equipo de el Liverpool. Está empatado este partido. Venga desde abajo. Vamos a ver. Seguimos, señoras y señores. Partido que está empatado. Recuerden que si nos vamos con el empate, tiempo extra, después tiros de penal y así sucesivamente. Vamos a ver más del centro. Cabezazo que tiene. Desde abajo. Juega y toca. En banda, vamos a ver. Avienta el pelotazo. Ahí entre tres defensas del equipo de Liverpool. Vamos a ver esa jugada. Uy. Juega desde abajo. Bueno, mete el balón hacia el centro. El portero Gugú. Dice el árbitro, tiro de esquina y cansó de enviarla. Bueno, listo para cobrar el tiro de esquina. 3 a 3 está este partido. Vamos a ver más en el centro, el cabezazo que se va. Bueno, se fueron todos en banda. Desde abajo. Tocando desde abajo. Vamos a ver. ¡Vete velocidad! Bueno, seguimos 3 a 3 el marcador. Hay una vez más tocando, se está Wilber. Wilber tratándose de llevar. Creo que era Felipe. O Arrigo, uno de esos dos. Tocando desde abajo. ¿Qué, güey? ¿Qué? Bueno, seguimos 3 a 3 el marcador. 3 a 3, aquí estamos, saque de banda. Vamos a ver. Salta, pone el balón hacia atrás. La jugada trata de hacer. Uy, resbala el jugador. A
así para cobrar rapidito. Venga, cabezazo. El saque de banda que tiene. Trata de maniquear. Jugada ahí entre dos. Trata de hacer la jugada. Escapa a toda velocidad. Vamos a ver. Felicidades al equipo del Cupuán, que quedó campeón en el grupo de la mañana. Y más adelante, unos minutos, sabremos quién puede ser el campeón aquí en la tarde. A ver, el balón que dice una vez más. Lo hace. Trataron ahí de quitarle el balón. Dice el árbitro, tiro de esquina. Es Eliseo Rodríguez, el número 10. A ver, vamos a ver. Viene el centro. Balón que queda a la deriva. Hace la finta. Vuelve a mandar el centro. Aquí en rechace. Tiro de esquina. Trata de avanzar a velocidad. Vamos a ver, recoge la tinaja. Sigue jugando desde atrás. Vamos a ver la cerquita. Ya le llegaron y se juega, ya le quitaron el balón. Bueno, pues el saque de banda por parte del equipo de Tinaja. Ahí sale jugando, muy bien. El equipo de Liverpool ahora. Esto sigue empatado. Jugando el flechazo que le pega en la cara. El equipo de Liverpool que rechaza ahí la parte defensiva. El balón al centro, el cabezazo. Voy a atacar en descolgada el equipo de Liverpool, dice el árbitro, ya marcó la falta. Eso está 3-3, señoras y señores.
Hay para cobrar. Vamos a ver. Mete el balón al área. ¡Ay, ay, ay! Por poquito Diego Goku se volaba. Sale jugando desde abajo una vez más el equipo de Liverpool, que dejó ir una ventaja de 3-1. Y esto está empatado, señores y señores, con el equipo de Tinaja, que ya lo conocemos. Como dicen, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¡Hey, alguien que le ayude allá! Hoy vamos a ver si va a mandar el centro. Hace la pinta. Regresa hacia. Regresa el balón, vamos a ver. Intentó llevárselo. Juega el rechace, avienta el balón, sale la defensa del equipo de Real Tinaja. Vamos a ver. Hacia el centro. Intentó rebanar, lo rebanó. ¡Otra vez! Perdiendo tiempo, anda. Vamos a ver. Hay un balón cabezazo que tiene, vamos a ver el pecho, viene el tiro. Rechaza, la vuelve a tener. Balón que queda a la deriva. Sigue peleando el balón. Que queda ahí. Tira de esquina. Vaya jugada. Este manda el centro, vamos a ver, va a pegar desde afuera. Viene el tiro, un rechace. Una vez más. Pone el balón en juego, bote, dice el árbitro tierra. Vamos a ver. Balón que queda una vez más. El saque de meta. Le pega fuerte. Balón que peina, vamos a ver, esperamos la defensa. Desde abajo. Además se lleva al jugador este mal del centro. Uy, se va pasado. No esperaba nadie ahí, la sorpresa por parte del equipo de Liverpool. El balón en saque de banda para el equipo, a ver qué dice el árbitro. Es para Tinaja. Balón que intercepta la defensa. Esa que banda. Vamos a ver, toca, uy, abre el espacio. Vamos a ver. ¿Qué lo puede apoyar Eduardo? Bien, Lalo. Eduardo es el que viene hacia la jugada. Ya le regresó la pared. Eso, vamos a más adelante. Balón que trata de llevárselo. Está el marcador. Hay abanica, hay el peligro, hay el peligro, hay el peligro. Esa jugada llegó a la defensa. En esta jugada. Vamos a ver qué puede ser el cabezazo. Tratando de hacer un tiro.
Viene una vez más por el lado izquierdo. Hace finta. Hoy balón que se va por arriba. Regresa. Así es, viene el saque de banda que tiene el equipo de Liverpool. Seguimos 3-3, señoras y señores. 3-3. Ahí está el balón al centro. Vamos a ver, esta jugada puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ey, ey, ey! El centro, el cabezazo, que se va por un lado. Viene el despeje fuerte, largo, venga. Hay un balón en disputa todavía, saque de banda para el equipo de Liverpool. Esto está empatado 3-3. Mira que trata de abrir. Trata de culminar y cerrar la jugada, perdón. ¡Cola, cola, cola! Levanta la cabeza. Bueno, pues ya se marcó ahí el árbitro, marcaba. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué jugada viene? Por parte del equipo, mete el balón a la olla. Balón que se va en banda. Balón que tiene un saque de banda. Balón. Para atrás. Se acaba el tiempo, señoras y señores. Sigue el marcador 3-3, sigue el marcador 3-3. Vamos a ver esa jugada, puede ser, puede ser. Vamos a ver esa jugada, puede ser, puede ser. ¡Qué golazo! Bueno, pues seguimos 4-3, gana el equipo del Real Tinaja, increíble, después ganar, de ir ganando 3-1. Ahora esto da la voltereta, 4-3, 4-3. Pero esto todavía no termina. Todavía le queda un poquito de cuerda. Vamos a van cuerpo a cuerpo.
empieza con intensidad el equipo de Liverpool a arriesgar todo lo que se pueda. Vamos a ver, eso puede ser una descolgada, cuidado ahí portero Cristian Velázquez, que empezó medio titubeante en el principio del partido, ahora ya se afianzó. Salud para Sammy. Ánimo, Sammy. ¿Una vez? A ver, pronto. En esto, lo siguiente, para iniciarlo. ¿Una vez? ¿Lo van a hacer una vez? Hay cambio de primera vez, pero hay cambio de... Vamos a ver, listo para el despeje. El despeje largo, 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 largo. ¿Qué tiene una vez más? El número 7 de este equipo, Wilber. Wilber Guzmán. Se ahogó al saque de meta. Ya vamos a empezar a preparar la mesa de premiación en estos momentos. Seguimos. Es el equipo de Liverpool que trata de arrancar por esa banda derecha. Es una falta, dice el árbitro. Vamos a ver. A ver, el balón. Venga, al cabezazo. Por la banda derecha, a toda velocidad. En el lugar, dice el árbitro. Cobrar rápido el equipo de Liverpool. Mete el balón fuerte. Cabezazo por parte del Tinaja. Se está llevando la victoria. Se está llevando el campeonato. Pero eso todavía no termina, señores, señores. Avanza. ¡Viene el tiro! ¡Vamos, que tiene desde abajo una vez más! ¡Aguántala! El tiempo sigue su marcha. Vamos a ver, baja de pecho el equipo de Liverpool. Vamos a ver por esa banda derecha. ¿Quién la quiere? Vamos, le roban el balón. Ahora salen jugando, empiezan a generar.
Eso todavía no se termina, señores y señores. ¿Cuántos partidos hemos visto en los últimos segundos? Se va cuerpo a cuerpo. ¡Qué velocidad! ¡Esta puede ser! ¡Esa puede ser! ¡Si mete gol, mata! 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 ¡Uy, rechace! ¡Vamos a ver! ¡Ni el tiro! ¡Vamos a ver! ¡Ni el tiro! ¡Qué golazo! Y ahí está el gol, gol que hace. Retumba este gol. 5-3 el marcador. 5-3 el marcador. Real Tinaja 5, Liverpool 3. Vamos a la premiación. Poco a poquito empieza ya la mesa a llenarse de los trofeos. Bueno, vaya, vaya partido. Bueno, pues seguimos. Recuerden que este martes, no lo olviden, martes la junta tradicional de inicio de temporada. Tres puntitos a cada equipo que asistan. Recuerden, este martes comienza la nueva temporada en la Liga de los Campeones de la Primavera Soccer League. 3-1, y mira cómo son las cosas. Da la vuelta, 5-3. Vamos a ver si trata de pegarle desde acá. Eva. 5-3. 5-3 el marcador. 5-3 el marcador. 3-1 iba ganando el equipo de el Liverpool. Dio la voltereta hasta que apareció el hombre que se puso la camisa del Cruz Azul. Jugando desde abajo, el equipo de Liverpool no se rinde, no se rinde, porque todavía se no termina, todo se acaba hasta que se acaba, como dicen. Jugando desde abajo, mete el balón hacia el equipo, vamos a ver el equipo de Liverpool, se va por arriba. Ahí viene el despeje, vamos a ver. Fuerte por la banda derecha. Empieza ya a ponerle más tranquilidad al equipo de Tinaja. Pero no crean, quiere otro gol. Pero igual. Vamos a ver, saliendo desde abajo el equipo de Liverpool. Metiendo el balón en el juego, el cabezazo que tiene. Mete el balón ahí más en el área. Vamos a ver qué jugada puede ser. Salió la defensa. Por el lado izquierdo. Pega y toca desde abajo. Desde abajo viene para tocar, manda el centro, cabezazo, salta, brinca. Salta Cristian Velázquez, el portero. Vamos a ver. Están jugando.
Y también felicidades al equipo del Liverpool por haber tenido una excelente y buena participación. Felicidades, muchachos. Y nos vamos al evento de premiación en estos momentos. La terna arbitral, Héctor Coronado, Víctor y Juanito Brás. Un buen trabajo excepcional, impecable en esta terna arbitral. Así que, señoras y señores, nos vamos a la premiación. Soccer League este martes, no se vayan a olvidar, este martes 7 de la noche estamos haciéndolo junto al inicio de temporada, así que a todos los coaches, a todos los dueños de equipo, háganse presentes, son tres puntitos muy buenos, tres puntos muy buenos que van a servir, cómo no, para avanzar en la tabla general con el tiempo. Entregaron en estos momentos. Tenemos dos campeones goleadores que son Eliseo Rodríguez de Real Tinaja. Eliseo, Cheo, venga para acá a recoger su trofeo. Del Marquense tenemos a Héctor Tristán. Del Marquense, Héctor Tristán, por favorcito. Eliseo, favorcito de venir a recoger su... Apláudenle, por favor. No cualquiera es goleador. Ahí está Eliseo Rodríguez. Hacemos entrega. Muy bien. Su trofeo. Y Héctor Tristán de El Marquense. Héctor Tristán del Marquense. ¿Dónde está Héctor? ¿No vino Héctor? ¿O se lo guardamos o qué? Oh, está jugando el Marquense ya, ok. Vamos a adelantar. A ver, de los que jugaron cuadrangular. Bueno, vamos a dar paso entonces con el subcampeón Liverpool, al cual le pedimos un aplauso muy grande al equipo de Liverpool, después de que también hizo una muy buena temporada. No se pudo dar el campeonato, pero bueno, para la siguiente, claro, las oportunidades salen sobrando, más tiempo que vida. Así que vayan a hacer una fila y vayan pasando, muchachos de Liverpool. El saber reconocer por parte de los muchachos del Tinaja, que muy amablemente, claro, les aplauden por todo el esfuerzo que hicieron durante el partido. Es el medallero, pasen por su medalla. Su medalla y trofeo, su medalla y trofeo. Pasen por su medalla y trofeo los muchachos de el Liverpool. Goku, Fidel, Massa, todos ellos. ¿Quién va a venir a recoger también lo mero bueno? El dinero, el billete. ¿Quién más falta de trofeo? De los muchachos de Liverpool. Es de Michele Valentino. Ya se fueron.
vamos a entregarles la copa. Hacemos entrega de la copa de subcampeón. Claro, se hubiera podido mejor con la de campeón, pero lo importante es el pasar el rato ameno con la familia, el tener un lugar deportivamente. Así que ahí está, subcampeón al equipo de Liverpool, como les decía, que a pesar de todo hizo una excelente y buena temporada. Viene el dinero, ¿quién lo va a recoger? El dinerito, viene lo bueno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cuéntele. Lo que sobre, menos las taxas, menos el 8.25. Ni me hables de eso. $1,000, $1,000 para los muchachos de el Liverpool por el segundo lugar. Así que aplauso a todos los muchachos. Ahora sí, a continuación nos vamos con... Bueno. Bueno, continuamos. Déjala, somos un chico de Tinaja. Déjala. Vamos listos con Tinaja. El Tinaja. Real Tinaja. Es el campeón. Vayan pasando, muchachos, por favorcito, por su medalla, por su trofeo Real Tinaja, en el cual también el Liverpool les aplaude deportivamente. ¡Qué padre! ¡Qué sensación tan bonita de venir a recoger sus trofeos, siendo aplaudidos pasillo por parte de Liverpool! Lo bonito de las cosas que deja, como siempre, el fútbol. Vayan pasando, muchachos. Recuerden que este martes no nos vayan a fallar, son tres puntitos a los que asisten ese martes. Vayan pasando, Real Tinaja por fin. Por fin campeón. La temporada pasada, recordemos, se quedaron a la orilla y hoy lo reafirman que es el campeón, el Real Tinaja del grupo de la tarde. Vayan pasando, muchachos, ahí todos. El amigo Wilber, Ángel, Cristian, Eduardo, en fin, todos los muchachos del equipo del Real Tinaja. Son los campeones que tienen a su campeón goleador, Eliseo Rodríguez también. ¿Quién falta por ahí? ¿Quién falta? ¿Quién falta por ahí? Se alcanza, ¿cómo no? Martes esperamos a todos los coaches, dueños de equipo, martes 7 de la noche, tradicional junta de inicio de temporada, donde estaremos analizando todos las reglas y estatutos de esta temporada venidera, y aquí la Liga de los Campeones, la Primavera Soccer League. Vamos a hacer la entrega. ¿Quién viene? Capitán, dueño, ¿de quién? El Real Tinaja. A recoger a Ángel, Ángel Velázquez. Claro que sí, aquí está el trofeo que lo acredita como campeón del grupo de la tarde. De salida primavera. El equipo del Real Tinaja. Campeones. Campeones, hijo de la... Campeones, campeones. El MVP. El portero, el mejor portero, Cristian.
Ahí está. Ahí está Cristian, el portero. Ahí Felipe, esta cosa, otra Felipe. Es el hijo, el mejor portero. El MVP. Sin duda yo creo que se lo lleva Wilber. ¿Dónde está Wilber? ¡Eso! Se lo damos a Wilber. El MVP, ¿dónde está Wilber? Wilber, Wilber. ¿Dónde está Wilber? A ver. ¿Dónde está Wilber ahí? El portero más joven. ¿Ahora tiene el dinero o qué? Vamos a contar ahí. Uno, dos, 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 tres, tres. Ahí estaban $1,000 que se lleva. Ahí eso, Mati, cuéntale sin miedo. Cuéntale. A ver, ¿quién más? Aquí hacemos la entrega y en la fotografía oficial al equipo de Gran Tinaja, que una vez más reafirma su campeonato en esta liga, en este grupo de la tarde.